a todos. Y continuando como la semana pasada con nuevos tips, ya para acompañar lo que podemos hacer afuera siempre que salgamos con responsabilidad, respetando las normas. El otro día trabajamos sobre el tren superior y vamos a trabajar sobre el tren inferior, o sea, sobre músculos de la cadera y piernas. El primer ejercicio que vamos a ver es, con los pies paralelos y una separación de ancho de caderas y los brazos adelante, una media sentadilla mirando arriba y adelante, tomando aire al bajar y exhalando en el momento de extender las piernas o pararnos nuevamente. Este es el mecanismo, siempre miro arriba y adelante, y sería el ejercicio básico del cual vamos a desprender el resto. El siguiente en dificultad sería alternar uno como el que hacíamos, me apoyo en las rodillas y un salto volviendo a la posición. Uno como el anterior, volvemos a las rodillas, un salto y vuelvo a la posición. El siguiente sería combinar un trote suave en el lugar con lanzamiento de brazos hacia arriba. Suavemente troto y lanzo brazos con una buena relajación general del cuerpo, tratando de coordinarlo y de disfrutarlo. Y el siguiente es repetir la mecánica, pero con saltos. Subo y bajo. Para finalizar, combinando saltos hacia adelante y hacia los laterales. Los ejercicios que mostramos, podemos hacer hasta 3 series de entre 10 y 15 segundos de duración de cada ejercicio, a un ritmo cómodo y, como decimos siempre, que no sea ni un castigo ni un paseo. Ante la menor dificultad o ante el primer dolor, se suspende la ejecución. Y recuerden que estos son tips para agregar a los planes que ya tenemos, o sea que ustedes van viendo si los incorporan o no en la estructura general de trabajo que tienen. Así que bueno, unos nuevos ejercicios para sumar que tienen que ver con complementar lo que estamos haciendo afuera. Les pedimos, como siempre, que sean muy responsables en las acciones cíclicas al aire libre, respetando las distancias y las consideraciones de seguridad.